Maestro. Episodio 9. Nina, ¿puedo usar tu peine? Bueno, Ángela, ya es suficiente. Ahora te secaremos el cabello y vas a quedar como toda una muñeca. Sí, así es. Perdí todo ese peso en tan solo 2 meses. ¿Te lo imaginas? No te lo creo. Mira. Mira mis piernas. No son ni la sombra de lo que eran. Parecían 2 salamis. Pesaba 85 kilos. ¡Santos cielos! ¿Y cuánto pesas ahora? 57 kilos. ¿Y cuánto te costó? Ni lo preguntes. Una fortuna. Diana, todas esas dietas son una basura. Ninguna sirve para nada. Sveta, ¿escuchaste? Perdió 30 kilos en un mes. ¿En un mes? Es imposible. Chicas, se los juro. Miren. Aquí está. Mira. Una gorda en 9.º grado. La de la derecha soy yo. ¡Santo cielo! Era tan gorda que daba miedo verme. Esa soy yo después de la fiesta de graduación. Ángela, mira esto. Esa foto la saqué del álbum para no tener que ver a ese monstruo. Quise tirarla, pero me dio lástima. Ahora miren. Jamás lo habría creído. Svetlana, martes a las 2 de la tarde. ¿Está lista? Muy bien. Bueno, gracias por todo. Verte. Adiós. Cuídate. Señorita, disculpe, pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué? Ajá. Stakhanovsky lo hizo todo. ¿El de la televisión? Sí. Fui a Kiev a verlo. Por cierto, hoy vendrá a Odessa. Se presentará en el Palacio de la Cultura. ¿De veras? Sí. Lo vi en televisión, pero sinceramente pensé que se lo inventaba todo. ¿Inventar? ¿Está ciega? ¿No ve los resultados? Habló conmigo 1 hora, como estoy hablando con usted. También me dio algo de beber y listo, perdí peso. Discúlpeme, señorita. Señorita, ¿qué? Dígame, ¿usted come? Claro que como. Adoro comer. ¿Y no aumenta de peso? No, ni un gramo. Debería ir, hablo en serio. Él la ayudará. Es como del espacio. Señorita. Revisa los componentes, Late. 12.000 millones según la escala intergaláctica. Alcanzó el nivel crítico, Sard. ¿Qué me dices, Greya? ¿Es suficiente para activar a Lir? Lir sabe cuándo generar energía. Creo que tiene un intelecto superior. Gracias, Late. Este es el punto de la fuerza. Es ahora o nunca. ¡Corten! Listo. Listo. Hay que hacer. Sí, debemos repetirla toda. ¿Y por qué es tan difícil elevar un huevo? ¿Qué hace ese fuego en la toma? ¿Por qué las puertas del auto están abiertas? ¿Por qué siempre están saltando de aquí para allá? Directores, resuelvan esto de una vez, por favor. ¿Qué sucede? Directores, Clara. ¡Clara! ¿Qué hacen los jinetes aquí? ¿Por qué están montando? No lo entiendo. ¿Y dónde más se supone que iban a montar? Deja de preocuparte, estarán fuera de la toma. No es una filmación, es un circo. Desde esta mañana está furioso, es un desastre.
y tú como Pepe Grillo. Pero tú no eres Pepe Grillo, Clara. Eres más como el hada madrina. Un hada. Si así fuera, tendrías sí, una nariz gigantesca. Por favor, discutiremos los asuntos íntimos más tarde. ¿Pero qué me darás ahora? Al menos dame al chico. No puedo darte al chico. Lo vas a malcriar. Clara, ¿cómo está Losha? Losha está agotado. ¿Y yo ¿por qué? Le dije que está no era posible, pero... películas. ¿Luego qué sucedió? Pero no me escuchó y luego lo arruinó. Los muertos. ¿Están ahí? Todos de pie. Y silencio. ¿Qué le parece? Interesante. ¿Y algo más? ¿Sí? ¿Interrumpimos? Claro que no. Ahí tienen. ¿Cómo van a interrumpir? Toda la mañana he estado haciendo tonterías, nada más. Listo. ¿Cree que hay suficiente sangre aquí? Lo que creo es que deberían asesinarte en la primera toma. Así dejaría de desperdiciar sangre falsa y mis nervios contigo. ¿Qué esperas? Adiós, gracias. Me quedó claro. Ay, ¿cómo estás? En este periodo dio a la literatura rusa el hombre corriente como personaje. Este es el fin. Es el fin, hermano. Diles a nuestros padres que el marinero Gerasimenko luchó hasta el final. Muy bueno, hermano. Ahí tiene. Termina de irte, que no tengo tiempo para esto. Vamos. Un método de literatura, el proceso literario diverso y saturado y el retorno a los valores humanos perpetuos. Quiero que entiendas que solo tengo una hora y media libre. Yo solo tengo una. Bien. ¿Y a quién quieres imitar? Estos poetas buscan la vida y la poesía que llaman de conciencia. ¿Y por qué no mejor a Gorbachev? Mucha gente también conoce su cara. Haremos a Gorbachev la próxima vez. El tiempo apremia, Losha. Escuché que el tiempo es dinero. Eso es cierto. Entonces, manos a la obra. Veamos. Levanta la barbilla. Listo. Cine soviético pasa por la máxima, un cine revolucionario para la revolución. La idea era mostrar al mundo el triunfo de la revolución. Así, la vanguardia soviética aplica los principios bolcheviques no solo en sus contenidos, sino también en sus formas. La ausencia de protagonistas y el montaje intelectual y de atracción. He terminado. Como el acorazado Potemkin, el gay Eisenstein y ¿notas de Grigori Alexandro alguna diferencia? Son muestras muy claras. Iguales. La segunda ¿cierto? Del cine soviético era la experimentación como sistema. Por primera vez, la producción de un país se encontraba nacionalizada. No piensen en nada más. No recuerden mis palabras, no tienen importancia. Solo escuchen mi voz, no hay nada más en el mundo aparte de mi voz. Escúchenla como si fuese música. No piensen en nada más. En nada. No traten de recordar mis palabras. No tienen importancia. Solo escuchen. Solo escuchen mi voz. No hay nada más en el mundo aparte de mi voz. Escúchenla como si fuese música. El tono, las vibraciones, están absorbiendo la energía que les estoy enviando. Uno, están calmados y relajados. Confía en él, vas a lograrlo. Dos. Sí, sí. Tres. Cuatro, se sumergen cada vez más profundo, más profundo.
cuando no tengo dinero. Cuando no tengo dinero no me voy a festejar. Cuando no tengo dinero. ¿Hola? Artyom Nikolaevich, habla Alexei Grigorievich. ¿Recuerda mi voz? Sí, señor Grigorievich. Por supuesto, la recuerdo. Soy todo oídos. Stakhanovsky se está presentando en el palacio, ¿cierto? Sí, sí, señor Grigorievich. Así es. Quiero que, por favor, lo traiga después de su presentación. Enviaré a mi chofer para que los busque luego. Está bien, señor Grigorievich. Nos manda saludos. Cuando cuente hasta 10, el flujo de energía se interrumpirá. Lo sentirán. Se sentirán libres y el flujo de energía quedará fluyendo en su interior. Siéntanlo. Tenga. 300 boletos. 5 rublos cada uno, 50% para ti como acordamos. La alimentarán, se harán fuertes. No los cuente. Ya yo los conté bien. 10. Son más jóvenes. Bien. Son libres. Alexei Grigorievich, del comité, me pidió que lo llevara a verlo después de su presentación. Energía que fluye. Sí, eso es lo que hay que hacer. Bueno, escucha. Que ahora me dijo que enviaría un auto con chofer a buscarnos. Siéntanla. Bien. Está bien que nos acompañes. Final. Sientan esa fuerza. Sientan su poder interior. Sientan que despiertan de un letargo. Siéntanse fuertes. Y bien, ¿lo sentiste? Creo que sí. Te dije que es todo un genio. Cuando me ofrecieron un papel pequeño en una escena, estaba tan nervioso que comencé a tartamudear. Jovencito, no soy del Servicio de Planificación del Estado. Mis cálculos siempre son correctos. No tengas miedo. No tienes miedo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? No lo sé. Robaremos a esa señora. Eso ya lo sé. Pero tiene tanto dinero que podríamos robarle por 6 meses. ¿De dónde lo sacó? La mayor parte la heredó. Su padre, el difunto general Brodyansky, trajo 2 vagones de artefactos de la Alemania en 1945. Se vengó de los fascistas con estilo. Bien, vamos. Es hora de que comience el espectáculo. Pam, 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 pam
Oye, ¿a dónde vas? Vamos por un poco de agua. No, tal vez no. No, debemos beber un poco de agua para que el efecto sea mejor. ¿Tienes alguna duda? Bien. Vamos. Señor Stakhanovsky, señor Stakhanovsky, ¿puede darme su autógrafo, por favor? Vamos. ¿A dónde? Te lo presentaré. Gracias. ¿Para qué? Muchas gracias. Permiso, por favor, permiso. Permiso, sí, por favor, gracias. Permiso. Señor Stakhanovsky, hola, soy Svetlana, ¿me recuerda de Kiev? ¿Sabe? Estuve en su sesión. Señorita, tengo miles de pacientes, no puedo recordar. No recuerda, la lucha contra el sobrepeso, la limpieza del aura. ¿Ah? Necesito hablar con usted. Es urgente, muy urgente y muy importante. Al otro lugar. ¿Por qué no soy yo? Míreme, señor. ¿Cuándo comenzó a sentir vergüenza por su peso? Ah, en la escuela. Los chicos me molestaban en clases de deportes. En el octavo. ¿Qué edad tiene? Ya no soy una niña, 42. ¿Y cuánto pesa? ¿Para qué quieres saberlo? Es una pregunta indiscreta. Oiga, entre nosotros no puede haber lugar para tonterías. ¿Cuánto pesa en realidad? 100. Bien. 110. Bien. 120 kilos. Excelente. Discúlpeme. Aquí está. Comenzó a aumentar de peso a los 5 años. En el octavo grado, tenía 15 años, su primer colapso nervioso. Ahora tiene 42 años. Este es su peso. Estos números vinieron a mí. Mientras usted los decía, ya los había notado. ¿Y este? ¿Significa que moriré a los 45, no? Ahora seguiremos escuchando buena música de nuestra madre patria. Música moderna que están creando nuestros jóvenes, formando bandas y componiendo sus propios temas. ¿A dónde nos ha traído? Al hospital, al psiquiátrico. ¿A dónde? Fue a donde me dijeron que debía traerlos. Lesha, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Me lo pregunta a mí? ¿Quién puede predecir el futuro? Pregúntale al cosmos a ver qué te dice. ¿Qué estamos haciendo aquí? Veníamos a ver al señor Alexei Grigorievich. Hospital psiquiátrico número 1. Solo sé que son 25 rublos. ¿Cuáles 25 rublos? Usted es el chofer de Grigorievich. ¿De quién? Creo que engañamos a Tioma. ¿Qué importa? La policía lo va a interrogar. No te preocupes, lo citarán y luego saldrá. Por cierto, ganó mucho con lo de Stakhanovsky. Todo va a salir bien. Muy bien.
Liudka. Pase adelante, por favor. ¿Tiene invitados? Son mis amigos. Lo siento, supieron que usted vendría y se interesaron mucho en conocerlo. Se lo dije. No se permiten extraños. Estarán muy callados, no debe preocuparse. Aquí tengo el dinero. Está bien. Adelante, adelante. Señor Vitali Stakhanovsky, ¿de verdad es usted? No lo puedo creer. ¿A quién esperaba ver por todo el dinero que cobró la señora Romanov? A ver, dígame, ¿cuánto les cobró? ¿Unos 300 rublos? 250. No está mal. Por otra parte, en serio, me parece excelente que estén todos aquí. Luego de trabajar con tanta gente en un salón, me resulta difícil concentrar la energía. Y sus problemas, Ángela Romanov, requieren de una gran concentración. Vamos a comenzar. Todo el que tenga joyas de oro, por favor, pónganlas en el medio de la mesa. ¿Por qué? El oro es un metal increíble. La gente ha olvidado sus propiedades. Propiedades que van más allá del simple entendimiento científico. El oro en medio de la mesa absorberá la energía positiva. Esa energía permanecerá ahí y ustedes se encargarán de ella cuando usen esas joyas. Consideren esto como un regalo de mi parte. Adelante. ¡Qué maravilla! Beban un poco de agua cargada y relájense. Esta es agua de uno de los manantiales de Kislovodsk. Bébanla. ¡Quieto! Estaré cerca. Luchemos contra el sobrepeso. ¿Qué ha hecho? Cálmate, les di una droga para dormir. Despertarán en unas 3 horas. Lo siento, señora. ¿Qué están haciendo aquí? Yo no los invité. Por favor, quita mis huellas de las copas. Veo que el general tenía un gusto excelente. ¿Comenzamos a trabajar? Pam 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 p
policía. ¿Sí, ora? Aquí es tranquilo. Nadie nos buscará aquí. ¿Ya somos ricos? Más que ricos. Dos pequeños artistas holandeses, dos pinturas alemanas del siglo XVII. El resto son obras del siglo XIX. En total, 25 pinturas. ¡Oh, cielos! Y 40.000 rublos debajo del colchón. Para uno que otro, gasto menor. ¡No lo creo! ¡Pasha, somos ricos! Pueden considerarlo. ¡Genial! Sus prestaciones. Estos son los ahorros personales de la señora Romanov y nosotros nos los llevamos por el beneficio de la telepatía. ¿Los Vinogradov? Esos fueron donativos voluntarios. ¿Cielos? ¡Dame eso! Tu comportamiento impulsivo está comenzando a irritarme. ¿Qué se llevó de ellos? No lo sé, no miré. Ten. Pasha. ¿Qué sucede? ¿A dónde vas? Vete. ¡Pasha! Señora, ¿qué ocurre? Sube. Esperaba que esto sucediera algún día. Este es el fin de nuestra fructífera cooperación. ¿Qué dices? ¿Tomaste tu decisión? No lo entiendo. Tienes amor. Es excelente. Sin embargo, no es compatible con la vida. Con nuestro modo de vida. Aquí tienes. Recibirás el resto luego. Señora. Vete. Se reparan zapatos. Hola, señora Sofía. Te vi en televisión, como Mago Mayev. Cantas, ¿no es cierto? Así es. Luego de tantos problemas, ahora cantas. Tú cantas y ella baila. ¿Cómo está? ¿Quién? Hazte a un lado. Permíteme, ¿a qué viniste? ¿Qué vienes a hacer por aquí? Permiso. ¿A qué viniste? A verla. No debiste. Открывает нам новые берега, потому что обман — это только повод убежать от разлуки, отсрочить голод. Потребность тела и низость нравов, но она прилетит бумерангом справа, потому что нечестность — есть путь возврата. Неизбежность, тоску и еще куда-то. Друг дорогой,
Друг дорогой, где ты? I wanna feel you, I wanna hear you. Имя твое. Громко поют ветры. I wanna feel you, I wanna hear you. Baby, on you go. Мы будем жить, бежать по краю. Грампластинками вертится наша земля. Мы будем плыть дорогой к краю. И волна отражения движения видеть себя. Друг дорогой, друг дорогой, где ты? I wanna feel you, I wanna hear you. Имя твое. Громко поют ветры. I wanna feel you, I wanna hear you. Baby, can't you go? Мы будем жить, бежать по краю. И пусть грампластинками вертится наша земля. Мы будем плыть дорогой к краю. И волна отражения движения лететь себя. Está impecable, como el consultorio ginecológico. ¿Qué más no sabe? No mucho. En realidad no recuerdo bien. Estire bien el brazo. Apriete su puño. ¿Qué les dieron? No es clonidina. O habrían sentido el sabor. Era agua, no vodka. Pero la reacción es similar. Al ingerirlo, se quedaron dormidos casi de inmediato. Entonces, ¿qué usaron? La ambulancia se llevó a una mujer al hospital. Cuando le hagan las pruebas de sangre, le diré. ¿Sobrevivirá? ¿Quién sabe? Específicamente, ella resultó alérgica al compuesto. Los demás solamente sufrieron fuertes mareos y algunos temblores. ¿Cómo? Les tiemblan las extremidades, especialmente las manos. Temblores. Bien, muchas gracias. Las pruebas no se lo dirán. Bien. Bien, llámenos si desea agregar algo más. Los mantendremos informados. ¿Por qué estás ahí sentado? Sirve. Vamos a brindar. Brindo por el amor, Víctor. Ese vodka tenía algo. Víctor, ¿estás bien? Sí, hola. Todo bien.
Les digo la verdad, yo no lo tenía. Mi brazo es prueba de eso. Escuche bien, señora. Ya deje de mostrar hay pruebas en su contra. No dígame lo que ocurrió realmente. No los entiendo. No es mi trabajo, ni siquiera estaba la gente en el mercado. La vio. No estaba ahí. Me partí el brazo y me fui a casa. Señor Víctor Valentinovich, vine por lo de Steimer. Espere un momento. Detective Valentinovich. Aquí tiene. ¿Qué dice aquí? Traduce eso, por favor. Un somnífero muy potente, hecho con... Un momento. Un clorhidrato. La dosis fue fuerte, pero no fatal. Lo debe haber hecho el mismo criminal. No se puede comprar en la farmacia. ¿Qué me dice este Charlie? No podemos encontrarlo. Buscamos por todos lados. No ha ido a ninguno de los refugios que tenemos vigilados. ¿Entonces se escapó? Salí con Marina Rossi. Dicen que se fue a Crimea. Tal vez esté con ella. El sapo ahora encontró a su princesa. Sheka, puedes irte. Sí, señor. ¡Valentinovich! Investiga en Crimea. No puedo hacerlo oficialmente. No lo solicitan. Solo llama como un amigo. Pídeles que echen un vistazo. Tal vez se registraron en alguna parte. Tal vez se rentaron una casa con nombres falsos. Puedes llorar o mentir, lo que quieras, pero haz que los busquen. ¿Víctor? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Quién es? ¿Quién más? ¡Abre la puerta de una vez! ¡Oh, Pasha, Pasha! ¡Hola! Te hice un pastel de cerezas, el que te gusta. Preparé una sopa para nosotros y también traje un poco para ustedes. Sí, ¿dónde está Lera? ¡Hola, Lera! ¡Hola! El pastel de cerezas. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Hola! Esta es la sopa. ¿Puedes llevarla a la cocina y colocarla en una olla? Uh-huh. ¡Oh, no está nada mal! ¡Pasha! ¡El apartamento es enorme, en serio! ¡Pasha! ¿Qué es esto? Dime, ¿por qué tienes pegados estos cartones de huevo en la pared? Para no enloquecer a los vecinos con la batería. ¿Cómo? Mi estudio. ¿Estudio? ¿Estudio con huevos? Tendrás que pintar estas paredes. Pero no hay problema. Mi madre y Sina lo pueden hacer en un día. Por eso no deben preocuparse. ¿Van a poner papel tapiz? ¿O será mejor colocarle una pintura lavable? No lo sé. Aún no lo hemos decidido. No saben nada. ¡Oh, por Dios, Pasha! ¿Qué es esto? Oh, ¿cómo se llama esta pequeña belleza? Hermano. Oh, ¿hermano o hermano? Oh, Pasha, no se puede llamar así. Es una chica. No puede ser. Hablo en serio, es una gata. Pues se llamará Alisa. Como una canción, ¿cierto? Como la banda de Kinchev. ¿Quién es ese? ¿Cómo te lo puedo explicar? Tienes una vista excelente. Uh-huh. La madera está un poco seca. Sí. ¿Tienes un formón? ¿Qué? Oh, Vasily, mira no sé. Qué graciosa es. Se llama Alisa. Sí. Pasha, ¿tienes un formón? ¿Qué? ¿Que si tienes un formón? No lo sé. Buscaré en el armario. Aquí solo hay polvo. Padre, busca ahí. Iré al balcón. Allí vi unas herramientas. ¿Pasha? ¿Sí? Ahí no hay nada. Iré a ver. Parece que aquí no hay ningún formón.
Debí traer uno de casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te pregunté que qué es esto. Pasha, cariño. ¿Cuánto dinero hay ahí? El oficial de policía dijo que estaba saliendo con una estafadora. ¿Es ella? Vasily, ¿qué estás diciendo? ¿Están robando a la gente los dos juntos o tú solo vigilas? Padre... ¿Padre qué? ¿Eres un ladrón? ¡Oh, Dios! ¡Vasily! ¡Vasily! ¡Oh, Vasily! ¡Oh, Pasha! ¡Oh, Pasha! No vayas a casa, ¿entendido? ¡Oh, Pasha! ¡Pasha! Es nuestra parte. ¿Por qué lo aceptaste? ¿Debía rechazarlo? ¡Santo Dios! ¿Se ha vuelto loco? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? No soy un ladrón. ¿Me estás escuchando? No lo soy, te lo juro. Ah.
pasa? Hola. Hola. Le quitaron todo lo que tenía. Y todo lo que tenían sus amigos, todo el oro y las joyas. Usaron un somnífero muy poderoso. Si mi madre hubiese tomado tan solo un poco más. Bastardos. ¿A quién viniste a visitar? ¿Qué? ¿Por quién viniste? Mi padre. ¿Qué ocurrió? Se cayó de una grúa. ¿Está mal herido? Se fracturó una pierna y las costillas. Y se golpeó la cabeza. ¡Qué horror! Es mi culpa. ¿Qué cosa? Todo. ¿Tuya? Sí. Está genial. ¿Te llevo? Vi a Tioma. Ahora son como estrellas de rock. Algo así. ¿Qué hay de ti? ¿De mí? ¿Cómo estás? Bien. Bailo en el Teatro Mariinsky. En la compañía de ballet. ¡Qué bien! ¡Sujétate! ¿Estás lista? Me enteré. Tioma me llamó. ¿Cómo está? Está vivo. Hola. Hola. Pasha, tomaré el autobús. Hey, cuidado. Ay, nos encanta. Sí, nos adiós. ¿Para qué viniste? ¿Aún te descontrola? ¿Arruiné tu cita? Ayúdeme, por favor. Ten esto. Sí. Por favor. Veré a mi madre. ¡Pasha! ¡Nos vemos en casa! Es importante que mantengamos una dieta sana. La buena alimentación constituye la base sí, para garantizar el bienestar aquí está. Y el potencial humano. Pepinos, tomates, desde el embarazo hasta el segundo aniversario del bebé, chuletas, son una ventana crucial que determina el futuro de los niños. Aquí están. Una buena nutrición garantiza el buen desarrollo de sus sistemas inmunológicos. Oh, las manzanas. Las manzanas. No te olvides de las manzanas, sí. Madre, déjame ayudarte. Madre. Madre, espera. No vengas conmigo. Pasha, ¿qué sucede? Espera, ¿dónde lo llevas? Oye. Oye, ¿qué haces, Pasha? ¿Te has vuelto loco? ¡Demonios! ¡Idiota! ¡Suéltame! ¿Por qué tuve que llevarte? ¡Desearía no haberte conocido! ¡Suéltame! ¡Dime! ¿No quieres que se queme? ¡Apágalo entonces! ¡Demonios! ¡Pasha! ¡Pasha! ¡Te lo ruego!
cálmate, todo es mi culpa, por favor, cálmate. ¡Pasha! Se acabó. Te olvidarás del pasado, ¿lo entiendes? Se acabó. Doblado al español por estudiosbackstage.com.